Audio Jungle. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This world I need to know. So take my hand and let our fears go. Compañero, ahora voy a otra jornada de pesca. Yo sé que me había echado de menos en el último día que no pude pescar. Pero bueno, gracias al amigo Juan, por lo menos pude compartir un vídeo con su experiencia de pesca. Ya veis día que hay días son muy duros. Y bueno, pues hoy, sorprendentemente, ha cambiado el tiempo. Viene una borrasca, viene del sureste. Así que vamos a pescar en Nueva Umbría, que es un sitio ideal para esas condiciones climáticas. Y bueno, pues yo contento porque voy a pillar la primera borrasca de la temporada. Y posiblemente no llueva, va a ser mucho viento, el día va a ser complicado. Pero espero que por lo menos algún sargo pueda compartirlo con todos vosotros. Y bueno, la verdad es que no sé si aguantará la grapa. Porque va a ser un día complicado, porque muchas veces tampoco se puede esperar que tengamos el día perfecto. Entonces, vienen olas de metro y medio más o menos, con un viento del sureste bastante fuerte, hasta con rachas de 40 km por hora. La hacen complicado y puede ser que no nos deje pescar. Pero nos vamos a arriesgar, ¿vale? Yo, para mí, idear un poquito la ola un poquito más bajita, uno con uno. 1.10 m, así, pero 1.50 m, 1.60 m ya son palabras un poquito mayores, sobre todo con acompañado de viento, ¿no? No hay mar de fondo, así que, bueno, por lo menos tenemos algunas condiciones buenas y otras no. Deciros también que tenemos una presión atmosférica de 1.015 milibares. Ya son unas presiones más normalitas para la época en la que estamos buscando roba a los sargos y demás, ¿no? Las presiones tan altas para la época de invierno no me gustan nada. Y parece una tontería, pero no lo es. Las presiones y todo eso hay que tenerlo en cuenta muchas veces, porque el pescado puede comer o no comer dependiendo de... Es sensible a esos factores. Luego, pues, tenemos una marea de 80 de coeficiente, una marea buenecita. Tenemos también lo que es, digamos, la pleamar va a ser a las 5 de la tarde y ahora la bajamar va a ser sobre las 10 de la mañana, ¿vale? Vamos a coger el barco como todos los años, que siempre nos ha traído suerte cada vez que hemos ido allí a Nueva Umbría desde Rompido. Y bueno, he quedado con mi amigo Juan, que no podía faltar, he comido con Antonio Romero, he quedado con el Chano. Y con Manolito, que también lo conocéis de otros vídeos. Así que vamos 5. Así que yo creo que entre todos haremos algo, por lo menos. Así que nada. Antes de que termine el vídeo, pues yo quiero dedicaros, sobre todo a todos vosotros que seguís el canal. De verdad que os lo agradezco de corazón que estéis ahí siempre apoyando. Que gracias a vosotros pues puedo seguir subiendo vídeos porque me animáis a hacerlo, ¿no? Entonces para mí es muy importante vuestro apoyo, ¿no? Y ya os digo, lo que sale en el canal no es ni más ni menos que la realidad, ¿vale? De la pesca. Yo lo que salgo en la vídeo es lo exactamente como se desarrollan las cosas. Ya habéis visto que hay bolos, hay días de buena jornada de pesca, de todo. Como todos los pescadores. Así que nada. Quiero dedicar también, además de a todos vosotros, el vídeo, concretamente también a los compañeros de los grupos míos de pesca, que están en el grupo de WhatsApp mío, que hacemos las quedadas y todo eso. Que están ahí conmigo siempre para las quedadas y para todo, ¿vale? Quiero agradecer también especialmente a Jordi, ¿vale? Que es un seguidor del canal que desde Gerona vino a ver a una familia a Córdoba y se quiso hacer bastantes kilómetros para ir a verme luego después.
Así que estuve con la familia y con su hijo. Así que para Jordi y para su hijo el Flecha, ¿vale? También va este vídeo. Y bueno, pues deséame mucha suerte y que ya os iré contando a ver si las condiciones nos dejan pescar. Si nos dejan pescar, yo pienso y optimista. Yo pienso que ya la experiencia me da de que con estas condiciones meteorológicas suele dar pescado. ¿Dónde vamos? Así que nada, yo cuestión ya de que se demuestren los hechos. Algunos diréis, joder, si es que siempre está mostrando el clima, que si las presiones, que si el viento y demás. Bueno, la verdad es que dice uno, bueno, si no voy a pescar a Huelva, ¿para qué me sirven las condiciones? Pues puede servir perfectamente. En mis vídeos, todos estos vídeos que estoy haciendo con las condiciones climáticas, es un sistema de base de datos en el que la experiencia de todas las zonas de pesca con las condiciones meteorológicas, lo podéis consultar en cualquier momento y veis cuando se tienen resultados y cuando no, cómo está el tiempo, ¿no? Que a veces depende de más factores como la suerte o por dónde esté el pescado. Pero a veces son determinantes. Y diréis, bueno, si yo pesco en Valencia o pesco en la parte de Tarragona o pesco en... No importa. ¿Por qué? Porque todos esos factores los tenéis que aplicar a vuestra zona. Lógicamente, aquí en Huelva, el viento que predomina para que se levante la ola y el sur, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en Tarragona, por decirte un sitio, o en otro sitio, pues bueno, en la parte mediterránea, pues el viento, por ejemplo, no lo sé, ya digo porque no pesco yo en esa zona, pero a lo mejor el viento de levante. Bueno, pues el levante a lo mejor, el que levanta un poquito risa al agua y el que te puede dar buen resultado. Simplemente eso. Luego las presiones atmosféricas, sí, eso ya igual. La presión atmosférica, en fin, muchos factores que os puede servir en la otra zona de España, que no tiene por qué ser solo aquí en Huelva, ¿eh? Por ejemplo, en Galicia, pues a lo mejor el viento del norte es el que realmente levanta la ola. Pues bueno, pues todas estas cosas de toda esta experiencia de estado del mar y todo eso lo aplicáis en cada zona geográfica que viváis, ¿vale? Yo creo que os sirve también perfectamente. Incluso las mareas. Coeficiente de mareas, que por ejemplo hoy es de 80, como he dicho anteriormente. 80, pues a lo mejor en el Mediterráneo no se nota tanto, pero hay pescadores que me han dicho que con una marea más grande y otra más corta, aunque allí apenas se mueve el agua, que no avanza muchos metros ni retrocede. Pero sí, con determinadas mareas sí dicen que son más buenas unas que otras. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Así que nada, no doy más la brasa y ya os digo, vamos a ir a la jornada. Voy a quedar con los amigos ya. Ya mismo estamos cogiendo el barco y nos estamos yendo de pesca. ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a echar ratito de pesca, ¿no? Vamos a echar ratito. Venga, tío, me alegro, pero. Igualmente. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si se da como siempre, ¿no? Vamos a ver. Un poquillo así. Sí. Lo que es con que no nos llueva y nos aguante los plomos, yo con eso me conformo. A ver. Igual. Así que nada. Eso, por lo menos. Chano, ¿qué pasa? Buenos días. Vamos al lío. A ver que, cómo va la cosa. Ratito, ¿no? Sí. A ver si hoy, ya que vienes tú con nosotros, a ver si cogemos pescadillo, porque aquí siempre no se nos ha dado bien hasta ahora. Yo la primera vez que vengo a tomar. Vamos a ver si se cumplen las cosas. Te cuento. Juanito, vamos a ver si sacamos algo, ¿no? A ver. ¿Tú qué dices? A ver, ¿qué estaría? Bueno, compañeros, hoy vamos de viaje. Hoy vamos de viaje exótico a la isla.
Bueno, pues, no a una isla, a una flecha, pero bueno, de arena, pero bueno, como se lo fuera, ¿no? Claro, vamos a ver cómo se porta hoy con nosotros, Amá. Eso, a ver si las previsiones que yo digo se cumplen como todos los años. Hasta colega, ¿eh? Fresquito, ¿no? Vamos de viaje, ¿no? Hace frío, hace frío. Vamos a ver la aventura. Vámonos a la aventura. A ver, Romero. Prepárate. Aquí estamos. ¿Sí? Vamos a gastar choco. Vamos a gastar choco, ¿no? Y muerto. Y aquí tenemos al capitán. Aquí el capitán, ¿eh? Yo vengo aquí a... De guía turístico, de pesca. Voy de guía turístico. Al maestro, aquí tenemos al maestro. Bueno, a ver si se cumplen las predicciones y podemos hacer un buen día de pesca. A lo menos lo vamos a intentar con otros años. Además tengo aquí buenas fichas a Romero, a Manuel, a Chano, a ti, así que nada. Por lo menos si entre nosotros no cogemos un pesca, pues matarnos ya, ¿no? Y más con las condiciones como está hoy. Mojado. ¿Cómo va la cosa? Os voy a enseñar los cebos que traemos para hoy. Tita de palangre frozen de mi cebo, ¿eh? No puede faltar una tita para así buscando los argos. La sepia de mi cebo, ¿eh? Aquí una buena sepia. Sí. Aquí traigo otra más buenecita de tamaño. Fijaros esta sepia. Qué buena es. Hoy vamos a prescindir de gusanés. Hoy vamos a ir sobre todo buscando róbalos, sargos con este tipo de cebo. Y traemos choquitos también, de estos frozen también. Mirad, qué choquitos más chiquititos, más apañados. Y Juan os va a presentar el muergo que traemos también aquí. Enseñar el muergo que también traemos, que siempre hay que llevar para los sargos y demás, hay que tener buenos muergos también. Eso es prácticamente el cebo que traemos hoy. Y bueno, pues esperemos ya que con esto, ¿veis? Ahí. Hola. Bueno, muerguesetes también. Muergo. De aquí del litoral, de Huelva. Fijaros, me he traído un cubo de estos plegados, ¿eh? Es muy cómodo, así para llenarme, para llenar de agua y todo, ¿sabes? Así que ocupa poco espacio. Y solo a llegar ahí y ponerlo, ya está. Todo muy práctico, para lavarnos las manos, para cuando estemos con el choco, con todo ese sabor, mira cómo se me queda. Ya tengo mi cubito preparado.
metes ahora, Juanillo? Anda, los choquitos de estos de misebo, ¿no? Exacto, de misebo. A ver, mira, mira qué buena pinta tiene eso. Anda que no. Venga, pues al agua con él. Vamos a ver. Este es el que te va a traer suerte. Bueno, pues he cogido la cabeza del choco, le he puesto dos anzuelos en tándem. Fijaos qué pedazo de postura. Y esto va a ir al agua ahí cerca, ¿vale? Ahí la rompiente, vamos a echar este pedazo de cabeza de choco, ¿vale? O sea que esto con los dos anzuelos hay más posibilidades de que se quede clavado. Por lo menos esa es la intención. Con los dos anzuelos es más fácil que se quede clavado, así que nada. No. Lo vamos a intentar así de esta manera. A ver si quiere. Mira qué pedazo de postura. En esta caña que vamos a tirar cerca con la cabeza de choco, le vamos a meter un hilo trenzado del 016. Vale, y como no hay que lanzar mucho, pues vamos a ir buscando arroba lo bueno con esta caña. Venga, pues voy a ver. Esto pesa como si trajera un pescado, trae un plomo de pirámide cortada, que eso va muy forzado, pero es que no sé, de la forma como pesa. ¿Hay un poquillo limo? Ah. Es que tiene una cabeza de choco, también pesará por eso también, pero no sé, pesa demasiado, no sé. No veas cómo está arqueada. A ver si se ha enganchado un robalete. No, además la cabeza que pesa mucho. No, no, pero yo creo que es un pescado, ¿eh? Yo creo que traigo un pescado. Sí, traigo un pescado, traigo un pescado. Traigo un pescaete, vamos. Hostia, hostia, un robalete ya. O una baila buena. Tiene pinta róbalo, madre mía. Anda, 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 que sí. Anda, anda. Y es bueno, ¿eh? Toma, toma. Toma, toma, toma. Bueno, bueno. ¿Ya, ya? Sí. ¿Estás grabando, no? Sí. Aquí traigo un róbalo, señores. Bueno, aquí traigo ya un róbalo. Ya, bueno. ¡Madre mía! ¡Qué bueno! Póngale el rúbalo también, que se vea. ¡Hostia, cómo fue ahí la palmera! Este no quiere salir, este no quiere salir. Este es bueno, ¡bueno! ¡Hostia! ¡Qué bonito, tío! ¡Madre mía, qué bueno! ¡Ya! ¡Qué buen rúbalo! ¡Cacharro! A ver si quieres salir poco a poco con la ola. Ya. Yeah. Qué bicho, tío. Ya está más bien. Ahí, ahí, ahí. Aquí está, aquí está. Ya, ya. Hostia, qué cacharro, tío. Qué cacharro.
Si los tiene, si los tiene. Sí, ya vemos a todos. Ahora, ahora. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Dale, dale. Dale para afuera. Tiene más, ese tiene cuatro. ¡Dios! ¡Vaya cacharro, tío! ¡Pepino, pepino! ¡Hostia, tío! ¡Ea! ¡Dios! Bueno, señores. ¡Aquí está el bicho! ¡Aquí está el bicharraco! ¡Pedazo de róbalo, señores! ¡Madre mía! La barriga que tiene esto, tío. ¡Ahí está! Merece la pena. Al final de esfuerzo, yo sabía que hoy era un día bueno y había que salir. Así que nada, dedicado a todos los que seguís el canal, los de Granada también, lógicamente, que el bicho yo ya lo tengo, el bicho gordo ya lo tengo este año. Ahora le toca a otro. Mirad qué pedazo de bicho. Pero, mira qué boca viene tiene. Por nada. Al choco de mi cebo, ¿vale? Con los dedos en suelo. Mira, la cabeza de choco, mira. Aquí está colgando, aquí no hay ni trampa ni cartón. La pesca tal cual. Así que nada. Pedazo de róbalo. Más de 4 kilos. Mira qué bicho. Ea. Así que. Qué aparato. Yo ya me he entrenado este año, señores. Hola. Gracias. Mi amigo Juan. Ahí con mi amigo Juan, mira. Este es el bicho. Eso, ¿vale? El bicho. Qué pedazo de tronco se ha cargado amigo Antonio. Mira. Qué bueno. Ea, pues mira. Ya tocaba este año coger, después de varios bolos o algún pescadito chico, ya tocaba un buen róbalo. Sí, así que nada. Mira, viene cogido por el labio, ¿ves? La cabeza de choco que le he puesto antes, mira. Por un pelo, viene cogido por un pelo. Por un pelillo nada más. Pero bueno, ya sabéis, el choco de mi cebo ha resultado. Troncazo. Bueno. Aquí me he traído el cubito, que os enseñé antes para meter pescado. Lo que pasa que se queda un poquito corto. Pero bueno. Ahí está eso. Vamos a pesarlo a ver cómo pesa. Ya te digo, está bastante criadete, Mira qué gordo está. Mira qué gordo. Qué cacharro, tío. ¿Sigo grabando? Sí. Sí. Y no has visto ni picar ni nada, ¿no? Sí, he visto que iba para la derecha. ¿Lo ponéis? 5 kilos. 300, madre 5 mía. 5 kilos 300 de bicho. Ahí lleváis. Ya. Madre mía. Bicharraco. Así que nada. Hostia. Pedazo de bicho. Increíble, vamos. Hostia, cómo merece la pena venir aquí a estos sitios, Mira que corto, ya os he dicho, digo, veniros para acá que aquí vamos a coger pescado bueno en calidad. 5 kilos 300. Bueno, pues como ha querido entrar con cabeza de choco, vamos a repetir. Otra cabecita de choco de mi cebo. Mira, le he dejado los ojos. Para que parezca que está todavía con los ojitos mirando. Otros dos anzuelitos. Aquí colgando. Y al agua con él. Ya os digo, no muy lejos. No hace falta tirar un lance tampoco muy lejano. Está lloviendo, aquí están las cañitas mías, las de Chano, Antonio Romero y Manuel. Está el tiempo, ya se está picando más el agua. Vamos, lo que se dice en temporada. Ahí está Juan al fondo, también. Viene para el lado, Está un poco para la derecha, ¿no? Está pegando tironcilla, es que yo lo veo muy para la derecha, ¿sabes? Y tiene pinta de pescadillo, por lo menos la sensación que me da, siento para la derecha, ¿sabes? Que está enganchado con otra caña. Vale.
cerco, pero vamos, la vamos a saltar, es pequeña. Manolillo, ¿qué pasa? ¿Has cogido una baila, no? Una baililla he cogido. ¿Es buena o qué? ¿Buen tamaño? No. Ah, la ha soltado. Yo también he soltado una baila ahora. Y aquí sigue lloviendo, está el tiempo que no vea, ¿eh? Yo le estoy al lado, no me estoy entrando la boca. Ya verás. Pero hay que, como el que dice, que el que quiera pensar hay que mojarse el culo, ¿no? Pues aquí el dicho nunca mejor dicho. Porque está la cosa que está el agua poniéndose muy buena. La lástima es que llueva, ¿no? Pero. Y no podemos grabar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí refugiados, ¿no? De la lluvia, ¿no? Aquí estamos metidos debajo. Vamos a hacer una candelita y vamos. Vosotros lo habéis hecho bien. Yo no me quería traer paraguas por el aire. Pero bueno, pero mira. Para acá que el alquiler es barato. El alquiler es barato. Bueno, pues nada, si vemos que está, nos refugiamos todos aquí como podamos. Lo va alquilando por habitaciones. Bueno, vamos a seguir. La caña está diciendo a Toñillo que se nos está endulzando, por lo menos. Madre mía. Vaya día de agua, ¿no? Bueno, pues ahora ha querido salir. Un pequeño sarguito. Para darle al agua. Bueno, ahora que te descarto que venga lo grande. Que vende los donantes y que te den la lluvia. Eso. Un sarguito, mira, mira. No tiene bastante Antonio con el cacho de tronco que ha sacado que también un sarguito. Un sarguito que lo va a pasar al agua ya. Sí, señor, es del agua. Lo voy a soltar ya. Esto. Toñito, déjame algo para mí, ¿no? Sí, no te preocupes que ahora los buenos vienen ahora aquí. Los tantos gordos que tienen, yo sé que van, que a ti te gustan. Ay, ay, ay. Los gordos picudos, eso. Esos son los picudos. Venga, vamos a la otra. Vámonos. Ahí está. Ya se fue. ¿Cómo sigue la cosa por aquí? ¿Parilla? Parilla. Joder, con el día que está tan bueno de pesca, de lo que de oleaje y eso, es una pena. De momento no ha querido entrar. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué le va a poner ahora Antonio y yo? Americana. ¿Americana la has puesto ya? Sí, porque estoy probando con todo Antonio. ¿Y la americana te viene entera o no? ¿O la, la primera vez que la echas? La he echado y me venía entera. Viene entera, ¿no? Mira qué pedazo americana le va a poner. Mira. Ahí, una buena americana. Entrar muergo de nuevo, pero vamos, como lógicamente no tiene un tamaño aceptable, lo vamos a echar al agua, así que nada, al agua con él. Manuel está poniendo una tita licra, porque también muy bueno para los sargos y demás, es buen cebo. Así que Manolillo va a probar a ver si hay suerte con este cebo. Ahí tiene por lo menos para las posturas más. Sí, ahí. Te lo corto por aquí. Tengo para... Claro. Bueno, pues aquí Manuel está sacando un pescaete.
Vamos a ver de lo que se trata. Sí, ¿no? Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a ver, ¿qué es lo que tiene? A ver, Manuel. ¿Qué? Idea, pero tira, tira. Tira, ¿no? No sé qué es. Con la tita que he preparado. Anda, la tita. La tita va a ser un buen sargo, ya verás. Hala, un buen sargo, buen bicho. No pasa, no pasa, no se va. Buen bicho. Sí, señor, muy bien, Manuel. Ahí está el tío. Enhorabuena, mira qué pedazo de sargo, señores. A sacar Manuel con su tita. Anda, ahí. Qué bueno, tío. Ole tú. A seguir machacando, enhorabuena, tío. Esto se lo quiero dedicar a Alfredo, que se ha lesionado y no ha podido venir. Sí. Pero bueno, ya lo tendremos de vuelta. Eso, Alfredo. Y oye, ¿y yo qué pasa? ¿Qué os he traído aquí? ¿Qué? ¿Mamina? A todos los que estamos aquí. Esto es vale. Hombre. Bueno, pues nada, enhorabuena, tío. Bueno, pues ahora vamos a ponerle la tita de palangre frozen congelada. A ver, se la va a poner Juan a ver si da resultado, porque ha entrado también ante un sargo con tita, así que no. Vamos allá. Vaciamos el líquido que trae. Y está por dentro como si estuviera vivo, vamos. Buah, igualita. Mira. ¿Qué colores tiene? Igualita, igualita. Ahora, vamos a montar la barra. Ya que no hay rome, la voy a poner al revés. Claro. Que dé más olor, más sustancia. Con el hilo, tío. El hilo se queda. Más mojado, ¿eh? Claro. Igual a lo mejor hoy quieres pescar nada más que entrar con tita, ¿sabes? Eso. Los sargos a lo mejor están dando la tita y a mí me han picado sargo, almuergo, pero suergo más medianito. El canuto de lujo. Fíjate, ¿dónde queda? Aquí bien. Ahora vamos a poner a un 1/0. Ah, el 1/0 va buscando. Vale.
pero un anzuelito ni chico ni grande, un carnito bueno para un canotito de estos niños. Claro. Mira cómo está aquí. Fíjate que bien ha entrado. ¿Eh? ¿Eso de lujo? Ahí está. Ahí está. Venga, para ahora el agua con él. Esta va a ser la que te traiga el sargo gordo. Mira, mira, qué tío, qué bien, ha lanzado. La Juan le ha dado una pica muy bonita. A ver si se ha quedado enganchado a la tita, que sí. ¿No? ¿Ahora no viene nada? Yo, pues. No veas cómo se dobla la caña, ¿eh? Habla la caña bien, tío. Me ha puesto un anzuelo grande, tito, para lo mismo. Joder. Y esa era la tita, ¿no? Tita. No ha clavado, me cachis la más. Pero que se ha visto muy bien la pica, vamos. Bueno, pues esta parece que trae peso. Vamos a ver lo que se trata. No pesa mucho, no debe ser grande. Mira, pues una bailita pequeña. ¿Eh? Una baila que la vamos a echar agua. Fijaros qué bonita es la baila, ¿eh? Hombre, vamos a ver, qué tamaño tiene como para llevártela, pero lógicamente con estos tamaños yo prefiero echarla al agua y ya está, ¿vale? Bueno, la entra el muerco también. Vamos a quitarle el anzuelito. Ya es la segunda baila que cojo y unos poquitos sargos medianetes. Todo devuelto al agua también. Vamos a ver, que no le quiero hacerle mucho daño. Esta no se escapaba. Joder, como clava los anzuelitos paru. Venga, va al agua. Ahí va. Bueno, pues Juan está aquí liado con un pescado. Vamos a ver lo que trae. Vamos a ver si es un sargo por fin, un robalete. Ahí está ya. Vamos a ver. Ahí está el plomo. Y ahí está, ahí está. Ahí está el tirón. Pues nada. Un buen sarguete, sí señor. La otra baratita de mi cebo, mira, fijaros. Es que no, la tita de palangre de mi cebo, de esta Frozen, mira cómo ha entrado, Juan. No falla, no falla. Pues di que sí, mira qué bonito es. Precioso, vamos. Al final que la sigue la consiga, que sí, Juanillo. Pues sí, chavales. Ya era hora de quitarme el bolo de encima. Ahí. Ya era hora. La otra noche pasé mucho frío y me comí un bolo muy grande, pero esta vez llevaba un pescado. Esta vez, mira. Ahí está. Venga, pues sigue así la cosa. Venga. Tranquilo, tranquilo. A lo mejor por eso se ha caído, ¿sabes? Chano, que a lo mejor por eso se ha caído. Hay algo, ¿no? Pescadito, un pescado, venga, un pedazo de sargo, vamos. ¡Hostia, vaya sarguito!
vaya a cortar los deditos. Bueno, aquí el Chá nos ha sacado un pedazo de sarga ahora. Más tarde que nunca. Claro. Ahí está, mira, enséñalo. Mira qué preciosidad, bicho. Pedazo de sargo que ha sacado mi amigo Chano. Anda, que no, ¿eh? Mira qué espectáculo, más de kilo y pico seguro que tiene. Bonito, lo vamos a... Precioso bicho. A pesar, cuando... una tirita de choco, le echo aquí una rajita, ¿vale? Para que se quede así un poquito más atrayente para el pescado. En una tenga cabeza de choco y en otra tengo y esta tira de choco que la voy a poner, ¿vale? Para tener variedad. Fijaros cómo se queda la tira de miseo, parece que es fresco, ¿no? En el anzuelo para que se quede bien cogido, para adelante, para un lado, para otro, alrededor del anzuelo, para que no se mueva. Ya con tu sarguete, casi todo el mundo ha cogido, ¿eh? Manuel, el Chano. Se hago las más, el único que voy a sacar un sargo en condiciones voy a ser yo. Fijaros que gracioso es también Antonio, el humo que tiene, ¿eh? Pero bueno. Yo cogí un sargo, dice, la otra vez cogí yo un sargo y él no cogió nada. Yo ya. Le eché la pata para un día. Pero él ya me ha echado a mí la pata. Para el año completo, para el año entero. Bueno, todavía puedes sacar un pedazo dorado de 5 o 6 kilos, ¿eh? Y la dorada me echa la pata a mí. La dorada vamos a dejarla para cuando llegue su tiempo. Eso, eso. Que ya podemos dorar. Yo con este macano, yo con esto ya, ya voy aviado. ¿Qué cosa rura? O sea, qué cola tiene. Es impresionante, vamos. Gordo, gordo, gordo que está. Vamos, y pie al lado, fijaros. Tengo que hacer tres pies para que sea el mismo tamaño, ¿va? Y yo te gasto un 46 de bota, así que fijaros, vamos, fijaros de bicho. Qué cacharro, tío. Mira, qué bonito, ¿eh? Ya se ha puesto negro, 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 vamos, curioso. El color que se ha quedado, ¿eh? Totalmente saladre.
¡Sargo! ¡Ahí está! ¡Sargo! A la tira de choco de mi cebo. Nada, Juan. Que yo no me podía venir aquí sin mi sargo, ¿eh? Lo has dicho y lo has hecho, tío. Yo tenía que venirme con mi sargo, así que nada. Al final, fijaros que estoy asesinado de sargo. Mira qué buen bicho. Al choco, al trozo. Hoy puerco no querían apenas. Hoy querían tita de palacre y choco, ¿vale? Bueno, pues ya está. Tornito sargo. Y nada. Yo voy a recoger ya porque ya tengo objetivos cumplidos. Y que nos va a venir a tormenta, que nos vamos. Bueno, pues aquí Juan, recogiendo las cañas, saca un sarguillo. Otro más, ¿no? Recogiendo paino. Mira. A la tita de palangre. Nada que no, ¿eh? Hoy la tita está teniendo éxito. Ah, lo va a soltar así, es pequeñito, sí. Hay que ser consciente con la naturaleza y el día de mañana queremos seguir pescando. O nuestros hijos quieren pescar para que haya algunos peces. Claro, di que sí. Si nos llevamos todo, pues nada. Pasa igual que la basura. Recoger la basura cuando se vaya del pesquero. Claro, di que sí, Juan. Pasa aquí. Bueno, este vamos a echarlo al agua. Venga. Bueno, deciros que las cañas que está utilizando en la cala espléndida, como habéis visto en el vídeo, luego he estado pescando primero con un hilo trenzado, que es la que ha entrado el róbalo gordo, luego le he cambiado un 0.16, porque en la cala espléndida todo el pescado pequeño me estaba entrando con línea fina y lanzando fuerte, ¿vale? Entonces, he llevado una gameta del 30 en esa caña, y lo del 16, así que ya le cambié el trenzado, ya como está el objetivo cumplido de róbalo gordo, pues para entretenerlo un poquito, porque si sale con un sarguete más, pues he cambiado la otra caña y le he puesto ya un 0.20 para tener la distinta medida, ¿vale? Y nada, deciros que por suerte ya después de buscarlo varias veces ya ha entrado el róbalo gordo. Me ha gustado compartir la experiencia con mi amigo Juan de nuevo, que algunos dirán como con la dorada, que este es el paraíso de la dorada, pues ahora dirán que este es el paraíso de los róbalos, pero no es verdad, eso no es verdad. Aquí hay que machacar. Aquí esto cuesta trabajo sacar un bicho grande, ya habéis visto los bolos que nos hemos pegado, tiene que estar más en condiciones. Y tú vas a cualquier playa, en Cataluña, vas al País Vasco, en cualquier lado. Si está el agua movida y demás, hay posibilidad de sacar un róbalo gordo. Así que lo importante es acudir los días más propicios. Y no hay paraíso, aquí en la pesca, muchas playas y con pescado, es verdad que hay algunas que están mucho más que más, eso es cierto, ¿eh? Eso no hay que dudarlo. Pero también es deciros que hay que escoger los sitios, los días y el momento, ¿vale? No es solo ir a esta ciudad a la otra, ¿eh? Eso influye mucho. Y bueno, y aquí Juan, aquí bicho, con el tarugo. ¡Tenemos bicho! Anda, el bicho, a ver, lo veo de lado, ahí no, por ahí no, que está la tierra. Anda, tarugo, ¿eh? Esto es para el grupo nuestro. Mira. Esto es como si lo hubiera sacado cualquiera de nosotros, vamos. Mira, qué boca, señores. Tiene una boca enorme. Boca. Ahí es de la vena, mira cómo se ve. Qué bonito es. Y bueno, qué bien. Ojalá todos los días se dieran como este, ¿no? ¿Cuándo? Yo estoy súper contento que claro. Lo hayas sacado aquí tú. Claro, fíjate. De largo es. Mira. Le llega casi, vamos. Casi al. Vamos, bueno, a la cintura le llega prácticamente. Así que mira. ¡Vamos! Que ¡vamos! ¡Que vale! ¡El bicho! Salió. El bicho ha salido, el bicho gordo ha salido, sí. El primer temporal que hemos tenido la suerte de pillar. Así que para ser el primer temporal no lo podemos quejar, ¿no? Está bien, de lujo. Eso es. Está de lujo. Está de lujo. Ahora toca mi bicho. Eso, venga, ahora le toca a Juan. No sabemos cuándo va a llegar, pero llegará. Eso. Bueno, pues después de la lluvia,
Ha salido el arco iris, fijaros que el arco iris más espectacular. Nada. Ya vamos a recoger ya. Ya mismo estamos recogiendo. Porque la tormenta no vaya a quedar vuelta y como ya mismo tenemos que recogernos el barco, ya estamos fuera. Bueno, Juan, ¿qué? Nada, nos vamos ya, pero vamos contentos. Eso, eso. Yo sabía que viniendo hoy, os iba a traer un día bueno de pesca. Estos sitios los controlo yo bien y yo sé cuando el pescado entra por aquí, así que había que venir pescado. Yo esperaba que fuera como el año pasado, que hubo mucha más captura, pero por la calidad de la captura no me puedo quejar. Que me hemos escapado bien. Calidad máxima, ¿eh? Calidad máxima, un róbalo en condiciones, buenos sargos y por lo menos casi todo el mundo prácticamente ha sacado algún robalete, o sea, algún sarguete bueno que diga. Así que por lo menos contento en ese aspecto. De que para como todos los días anteriores, que estaba el agua calmada, hemos decidido aprovechar al máximo estos días de buenas temporales, así que hemos acertado. Así que nada, bueno, pues aquí nos despedimos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Bueno, chavales, suscribiros, darle a like y a la campanita para que los próximos vídeos os lleguen las notificaciones. Ya que Antonio no lo dice, lo digo yo. Y que no quiera que no pase nada, se suscriba. Si le gustan los vídeos bien y no pasa nada, no pasa nada. Venga. Venga, hasta luego. So heartless, hey, you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, hey, you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind. So don't leave me alone. Can't fight it, I can't fight it, you